decirte que si en este vídeo te atragantas un poco con las notas, no te salen las notas aisladas, no entiendes lo que es un bending, todas estas cosas, bueno, tenemos un curso en harvard.com, te dejo aquí el enlace, por si quieres aprender a tocar la armónica en 21 días, pues es súper barato, así que pues, te puedes poner al día y poder entender estas lecciones, y aparte, la gran mayoría de las lecciones que encontrarás en internet, ya sea de aquí o de lo que sea. harvard.com, ok, también... Digo una cosa más y ya acabo con la publicidad, ¿vale? Tenemos una cuenta de Instagram, molaría que te... Yo qué sé, si tienes Instagram, que te suscribas a Instagram, que nos sigas, porque lanzamos preguntas ahí, nos mola estar pues, con la gente del canal, que las inquietudes y las dudas, y sobre todo cuando tenemos algo que preguntaros. Y justo esta semana tenemos algo que contaros bastante importante para Harvard, para el canal. Y nada, pues nos gustaría contar con vuestra opinión. Así que si puedes, si te apetece, pues te puedes, nos puedes seguir en Instagram. Te dejo aquí el Instagram. Y ahora sí, venga, vamos con la clase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la semana pasada no hubo vídeo, he estado bastante liado tocando y demás. Y bueno, pues se me ha ocurrido hacer esta canción porque como en la última semana lo que vimos fue cómo hacer un cover, pues se me ha ocurrido hacer una adaptación de una canción que no es con armónica. Pues para hacerla con armónica a mí me suena bastante bien, pero he tenido que hacer pequeños cambios. Primer cambio. La canción original está tocada en la tonalidad de re. Re mayor, ¿vale? Es decir, yo aquí he utilizado una cejilla en el quinto traste, pero los acordes serían los mismos. Y sin embargo yo estoy tocando aquí. O con armónica. Vale, ¿por qué todo este cambio, toda esta historia? Pues muy sencillo, pues para que puedas tocar con la armónica de Do, que es la que tiene todo el mundo. Si quieres tocar esta canción en tonalidad original, tienes que utilizar una armónica de Sol. ¿Por qué? Porque la tonalidad original es la tonalidad de Re, y esta canción la puedes tocar en primera posición o en segunda posición. Yo la estoy tocando en segunda posición. Si es la primera vez que ves un vídeo sobre armónica y no estás familiarizado con los términos, bueno, decirte que con la armónica podemos tocar distintas tonalidades, ¿vale? En este caso estamos tocando con una armónica de la tonalidad de Do, estamos tocando la tonalidad de Sol, y eso significa tocar en segunda posición. Vale, si eres novatillo o novatilla en esto, quizá al principio te va a costar un poco, porque hay que empezar con una nota bending. Hay que empezar con el segundo bending del 3, es decir, con la nota de La. Entonces hacemos... Segundo bending del 3, 3 sin bending. Volvemos al segundo bending del 3 y vamos al 2 aspirado. Y de ahí al 1 soplado. Siguiente frase. 1 aspirado, 2 soplado, 2 aspirado. Ese 2 aspirado, si metes un poquito de vibrato, va a sonar mucho mejor, en vez de sonar... Bueno, ya sabes que el vibrato siempre queda bien en notas largas, así que si puedes hacer un poquito de vibrato... Que es, bueno, bajar un poquito el tono, tenemos vídeos sobre vibrato también, ¿vale? Pero sería que en vez de sonar así... Pues que suene así. Siguiente frase... Volvemos otra vez al bending del 3, segundo bending, y hacemos... Segundo bending del 3, 3 aspirado, 4 aspirado, es decir, La, Si, Re. Y ahora viene... Vale, 2 aspirado, 3 aspirado... 3 aspirado, 4 aspirado... Y 1 aspirado. Repito. Frase igual que la primera. Y ahora esta frase es muy parecida a la tercera que hemos hecho y sería... Vale, igual que antes. Eso ya lo hemos visto. Y ahora hacemos...
Eso es un la, es un segundo bending del 3. Y yo le meto un poquito de vibrato porque al afinar el bending del 3, si lo dejas fijo, es muy posible que desafine. Entonces, si metes un poquito de vibrato, pues el error no se nota tanto. Y ojo aquí porque tendrás que afinar de oído. Del segundo bending del 3 pasamos al primer bending del 3, volvemos al segundo bending del 3 y al 2 aspirado. En notas musicales es la, la sostenido, la, sol. Lo tocamos. Tú tocas la armónica y a ver lo que sale. Yo no te voy a ir, pero bueno, si quieres, para que no te líes mucho, te doy la entrada. El... ¿Vale? Un, dos, tres... Muchas gracias por estar ahí una semana más. Ha sido un placer hacer un vídeo más en Harpart y nada, pues espero que nos veamos la semana que viene o la siguiente. Si te gusta el vídeo le das like, si no, no le das like o le das dislike. Si quieres te suscribes, yo qué sé, pero yo espero que sigas tocando y que sigas soplando. Nos vemos pronto.